El presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha avanzado que su partido junto al PSOE y al PP presentará siendo recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Parlamento catalán de reunir a la Junta de Portavoces sin que se haya constituido el Grupo Popular y también contra la decisión de la Mesa del Parlamento de admitir a trámite la propuesta de resolución registrada por Junspelsi y la CUP que inicia el camino hacia la secesión de Cataluña. y por tanto les puedo anunciar que que va a haber una presentación de recurso de amparo de todos los diputados de ciudadanos de los 25, de todos los diputados del PSC y de todos los diputados del Partido Popular y lo vamos a presentar juntos. Lo vamos a presentar juntos en el constitucional mañana porque es lo que toca. En un desayuno informativo de Europa Presa, Albert Rivera ha vuelto a hablar sobre Puyol más CDC. El líder de Ciudadanos considera que Jordi Puyol es el capo de, según él, una banda organizada. Es que es así, es literalmente, no les estoy diciendo nada. Yo cuando le dije un día a Puyol hace unos años que era el capo, casi me matan. ¿En el país usted el capo? ¿O es usted? Y casi, bueno, pues mira, ahí está el capo. Y lo tienen ahí, es una banda organizada. También ha expuesto parte de los cambios que hará en caso de llegar al gobierno en las próximas elecciones generales. Como bien ha dicho, Ciudadanos espera tener un papel principal. Imagínense sentarse en una mesa con partidos que nunca han querido sentarse juntos. Imagínense ustedes lo que significa decirle a, a esos partidos que renuncien a burocracia, a duplicidades, a cargos de confianza. Imagínense lo que es poner de acuerdo a los principales partidos de España en un pacto nacional por la educación pero nosotros estamos dispuestos a ello. no hemos venido a calentar banquillo no hemos venido a Litu más hemos venido a que este país cambie. coincidiendo con los datos del paro que se han publicado hoy rivera ha asegurado que el objetivo de ciudadanos es crear mayor flexibilidad en los contratos laborales tanto para empleados como para empresarios. Por un lado, un contrato, un cambio radical, un, vamos, un modelo más parecido al danés de flexiseguridad, donde se introducen datos, más mecanismos más flexibles, pero también se da garantía al trabajador de que desde el primer día, en vez de estar pensando en cuándo le van a echar, piensen cómo formarse, cómo mejorar, cómo hacer las cosas mejor. Eso además da valor añadido a nuestras empresas. En cuanto a las encuestas, Rivera ha afirmado que el crecimiento que reflejan en la intención de voto a su partido de cara a las próximas elecciones generales supone un aliento, pero también ha señalado que no quiere hacer como ...podemos y creerse ya ganadores ⁇